tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Yo soy Ricardo Castillo y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero con la información más relevante de lo que pasa en el estado. Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Comenta, danos like y comparte nuestro noticiero. Y ahora, vámonos directamente con las noticias. A casi ya 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de padres y madres de los estudiantes desaparecidos, acompañados de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de este caso, ingresaron por primera vez al 27 Batallón de Infantería en Iguala para buscar a los estudiantes desaparecidos. El vocero de este grupo de padres y madres de los 43 desaparecidos, Felipe de la Cruz, aseguró que incluso al inicio de la búsqueda estuvo presente la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, aunque esto, subrayo, no ha podido ser oficialmente confirmado. Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles, el grupo de padres y madres de los 43, a bordo de una urban y resguardados por militares y policías, ingresaron al cuartel del ejército, donde los soldados les abrieron las puertas. Se informó que también se permitió el acceso de drones para hacer una búsqueda exhaustiva adentro del batallón. Los padres y madres de los 43 entraron al cuartel casi 10 años después de la tragedia ocurrida en Iguala y luego de una reunión con la inminente presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en medio de acusaciones en contra del ejército por presuntamente haber participado en la desaparición de los normalistas. Por la mañana, el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, adelantó en su cuenta de X que iba en camino a Iguala para llevar a cabo una importante búsqueda instruida por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este grupo de padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa se moviliza casi siempre por su cuenta, sin el acompañamiento del grupo mayoritario de familiares de los jóvenes, y prevén concluir la búsqueda el próximo viernes. En Chilpancingo, colectivos de búsqueda de desaparecidos y el gobierno municipal inauguraron un memorial de víctimas de desaparición forzada en la capital del estado. En el acto reclamaron la falta de apoyo de las autoridades a las familias afectadas. Este proyecto del Memorial de Víctimas de Desaparición Forzada se concretó por iniciativa de un colectivo, del colectivo Guerrero No Más Desaparecidos, de la que es cofundadora Socorro Gil Guzmán, quien busca a su hijo desaparecido presuntamente
por policías municipales en Acapulco en 2018. El memorial se cimentó sobre uno de los jardines de la Alameda Granados Maldonado y colinda con la Avenida Vicente Guerrero y las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria de Chilpancingo. Al acto acudió la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, quien recibió reclamos por parte de los integrantes del colectivo, específicamente de la señora Socorro Gil, quien se quejó ante ella de la falta de ayuda de las autoridades en las búsquedas. En otra información, familiares de las 8 personas detenidas durante un bloqueo de más de 20 horas en Telolapan protestaron este miércoles en la carretera federal Igual Altamirano para exigir su liberación. Más de 50 inconformes se manifestaron para impedir la salida del subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodríguez Cisneros, quien se encontraba en esos momentos en Telolapan y a quien le pidieron un diálogo para negociar la liberación de los detenidos. Los inconformes indicaron que al menos dos de las personas detenidas fueron llevadas injustificadamente. Aseguraron que hay 14 detenidos y no solamente 8. Demandaron la presencia de las otras 6 personas de quienes se desconoce su paradero. Se informó que 12 de los detenidos son vecinos de la cabecera municipal de Telolapan y 2 son del poblado San Felipe del Ocote, aunque insisto, el gobierno solo reconoce 8 detenidos. Ayer te informé que la Fiscalía General del Estado dijo que a estos detenidos que bloquearon, repito, durante más de 20 horas la carretera Iguala Altamirano, les decomisaron armas largas y drogas, así como cartuchos útiles, celulares y equipo táctico. En Acapulco, la Secretaría de Marina Armada de México incautó 45 costalillas, fíjate bien, con 1.500 kilogramos de cocaína. En un comunicado, la Marina precisó que esto sucedió aproximadamente a 170 millas náuticas, unos 135 kilómetros al sur de Acapulco. Se informó que fueron localizadas estas 45 costalillas balizadas a la deriva con 30 ladrillos de presunta droga con las características similares a la cocaína. También en Acapulco fue reportado el incendio de un local comercial en la central de Abasto. El incendio ocurrió la primera hora de la madrugada de este miércoles en un puesto de venta de ropa y calzado que quedó reducido a cenizas y en pérdida total. Bomberos de Acapulco controlaron el incendio y sofocaron las llamas para evitar que se propagara. No se reportaron lesionados y se desconocen las causas. Repito esto, en la central de Abasto de Acapulco. Esta tarde se registró otro incendio en el céntrico fraccionamiento Magallanes, donde un automóvil y una motocicleta quedaron en cenizas. Este otro incendio fue reportado minutos después de las 4 de la tarde atrás de la tienda Aurrerá de la Avenida Universidad, donde estaban estacionados el coche y la moto quemados. Cables de energía eléctrica de la zona fueron alcanzados por las llamas, así como algunas casas y edificios. Hasta el momento, también en este otro incendio, se
desconocen las causas que lo originaron. En Chilpancingo, una mujer fue atacada a balazos en el fraccionamiento Azteca, al norte de la capital del estado. El crimen sucedió cerca de las 9 de la noche de ayer y la mujer, de aproximadamente 38 años de edad, recibió al menos 6 disparos. 6 disparos. Aproximadamente alrededor de las 5:30 de la mañana, la víctima perdió la vida en un hospital. Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Comenta, danos like y comparte nuestro noticiero. Muchas, muchas gracias a quienes están conectadas y conectados con nosotros, pero sobre todo a quienes nos han comentado hasta este momento. Tengo aquí, si no me equivoco, tengo aquí a partir de Guadalupe León. Guadalupe León, que nos escribió: buenas noches, licenciado Castillo. Saludos, saludos, Guadalupe León. Gracias. Gracias por acompañarnos a esta hora. También tengo aquí a Cuthberto Valdés. Dice Lic Ricardo Castillo: ya estamos aquí en el mejor noticiero. Saludos. Y nos manda ahí algunos emojis. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Cuthberto Valdés. Ever de Jesús dice: buenas noches, mi buen Ricardo, saludos, ya listos para saber qué pasa en nuestro estado. Saludos, saludos, Ever, gracias, gracias por estar como siempre con nosotros. Luego Ever de Jesús nos vuelve a decir: es algo ilógico que busquen a sus hijos en el batallón cuando ya pasó mucho tiempo. Esos muchachos ya no creo que estén vivos, lamentablemente. Se refiere Ever de Jesús a la noticia de los padres y las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que hoy entraron al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Iguala, pues a buscar a sus hijos, a los jóvenes desaparecidos. Seguramente, Ever, tienes razón. En alguna parte, pero bueno, habrá que comprender pues el sentir de un padre, de una madre, cuando pierde a un hijo, cuando no lo encuentra, cuando está desaparecido y lo quiere buscar hasta por debajo de las piedras, en cualquier rincón del mundo, pero sobre todo donde se cree que pudo haber perdido la vida, o donde se cree que pudo haber sido trasladado, en este caso, según versiones de la investigación, en este caso al cuartel del ejército allá en Iguala. Tengo información de último momento. Esto es de Acapulco, no es de último momento, es de hace un par de horas. Pero me reportan que un hombre y una mujer fueron heridos a balazos mientras esperaban su turno para comprar tacos en un establecimiento con razón social La Ley, o más bien un puesto llamado La Ley, instalado en la banqueta afuera de un Oxxo sobre la avenida Sonora, casi esquina con avenida Ignacio Vallarta, de la colonia Progreso de Acapulco. Esto sucedió cerca de las 8 de la noche y se reportó que este ataque armado fue perpetrado por al menos 2 personas, 2 hombres que pues huyeron en cuanto cometieron este crimen. A los pocos minutos arribaron agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para acordonar y resguardar la zona.
testigos de los hechos informados informaron a las autoridades que los heridos se trasladaron por su cuenta a recibir atención médica y se desconoce su identidad y su estado de salud. Esto, repito, ocurrió esta noche, hace un par de horas, en la calle Sonora, cerca de la avenida Vallarta, en la colonia Progreso de aquí de Acapulco. Bueno, gracias a quienes siguen conectadas y conectados con nosotros. Y ahora, vámonos con las breves del día. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, dijo que 6 carreras cuentan con 6 meses para incrementar su matrícula, de lo contrario desaparecerán y sus trabajadores tendrán que ser liquidados y jubilados. Saldaña Almazán detalló que las carreras en peligro de desaparecer son geografía, antropología, sociología, filosofía, literatura y recursos maderables. Son en su mayoría carreras de humanidades y ciencias sociales. Adelantó que la próxima sesión del Consejo Universitario propondrá que las escuelas que tengan una matrícula menor a 10 alumnos establezcan pues un receso y pues generen o reinventen una nueva carrera. Una aparatosa volcadura ocurrió la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la localidad de San Luis San Pedro. El conductor de un Volkswagen azul marino perdió el control antes de llegar al puente Marcelo, se salió de la carretera, dio una vuelta completa y quedó sobre sus ejes. Afortunadamente, el chofer resultó ileso. Y mira, un gatito, sí, un pequeño gato, fue torturado y asesinado en el municipio de San Nicolás, que colinda con Cuajinicuilapa de la región Costa Chica. En un video que circula en redes sociales, se observa al pequeño felino amarrado y colgado de una vara, mientras unos hombres se ríen y lo atormentan hasta que minutos después le arrancan la cabeza. Estas son imágenes muy crueles que decidimos pues no transmitir. El hecho ocurrió durante las festividades en honor a Santiago Apóstol en la localidad del Pitayo, donde supuestamente es una tradición que un jinete se consagre ganador si logra arrancarle la cabeza al animal que monta. En este caso, el acto de crueldad animal ha generado indignación entre los ciudadanos, que exigen castigo a los presuntos responsables. Gracias a quienes siguen conectadas y conectados con nosotros. Tenemos más comentarios. Tengo aquí a Violeta Quiñones, que nos dice saludos. Buenas noches. Saludos, Violeta. Gracias por estar aquí con nosotros. Francisca Solano también nos manda ahí un avatar de un conejito muy pendiente de la computadora. Supongo que está viéndonos en estos momentos ahí en su laptop, o bueno, desde donde quiera que nos veas, saludos, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Maribel Bautista dice, buenas noches al mejor noticiero, saludos y bendiciones, muchas gracias. Martín Ramos dice, hola, saludos desde New York, al mejor noticiero y gracias por mantenernos informados. Saludos, Martín Ramos, paisano seguramente de Guerrero, que se encuentra allá en Nueva York, pues probablemente trabaja en
la gran manzana y debe vivir, pues a lo mejor ahí en los alrededores de la capital del imperialismo mundial. Gracias, saludos, saludos, muchas gracias a Martín Ramos, gracias por estar aquí con nosotros. Francisca Solano dice saludos desde la colonia Zapata, saludos, saludos, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Ger Trani dice saludos, familia Cuadratín, saludos al buen Gerardo Trani, ya tiene rato que no sabemos de él, desde que se fue. Unos días de aquí, ¿el cuándo? ¿El viernes? ¿Jueves? El jueves, jueves pasado, que todavía me hizo el favor de cubrirme aquí en este programa. Saludos a Gerardo Trani, gracias de nuevo por haberme cubierto. Creo que se fue de vacaciones, ¿no? ¿No se habrá ido a las Olimpiadas? Probablemente, ¿no? A lo mejor se fue a los Juegos Olímpicos allá en París. Vamos a preguntarle a ver dónde anda. Y si no, pues vamos a pedirle que ya regrese pronto. Saludos, gracias. Evelia Rodríguez dice, hola, buenas noches. Saludos, Evelia. Gracias por dejarnos tu mensaje. Viviana Pérez dice, saludos, buenas noches. Desde la bella Cuautla, Morelos. Ah, caray, mira, desde Cuautla. Saludos, saludos a Viviana. ¿Eh? ¿Nos estuvo escribiendo? Bueno, pues muchos saludos. Seguramente debe ser paisana que radica allá en el vecino estado de Morelos. Gracias, Viviana, por estar aquí con nosotros. Ever de Jesús dice, los militares, policía municipal deben hacer vigilancia en las ciudades a cada rato. Gracias, Ever. Maribel Bautista dice, me duele tanto el corazón lo que le hicieron al pobre gatito. Sí, sí, muy, muy cruel. Pero además entiendo que fue una matanza pública, porque entiendo que lo hicieron como en la calle, en plena calle, o sea, están ahí en los caballos, tienen al gatito colgado como parte de una tradición, ¿no? Ahí en San Nicolás están festejando el día de Santiago Apóstol, que es el patrono de San Nicolás, de este pueblo que se separó de Coajinicuilapa y ahora es un municipio. Y entonces ahí en plena calle, pues prácticamente sacrificaron al pobre gatito. Imagínate el espectáculo que se da delante de todo el pueblo, pues delante de los niños, de todos, ¿no? ¿Cómo? Sí, completamente una salvajada, con el pretexto de una fiesta tradicional religiosa que, hay que aclarar, seguramente no tiene absolutamente nada que ver con la fiesta religiosa ni tampoco con esa tradición. Saludos, Maribel, gracias por tu comentario. María Luisa Rodríguez Reina nos manda ahí muchos emojis de enojo y otros de mucho enojo. También seguramente por esta noticia de el gatito que fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Primero lo torturaron, lo estuvieron golpeando salvajemente ahí y luego le quitaron la cabeza. Así la violencia pública en uno de nuestros pueblos en Guerrero. En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, antes de irnos, te informo
Mira, esto está creo peor que lo del gatito. La Fiscalía General del Estado de Guerrero no sabe cómo se llama el municipio de La Unión, ubicado en la Costa Grande del Estado. Resulta que las fuerzas de seguridad decomisaron armas largas, equipo táctico y una camioneta en la localidad de El Naranjito, municipio de La Unión. Sin embargo, la Fiscalía reportó en su boletín de prensa que el decomiso se llevó a cabo en el municipio de Isidoro Montes de Oca. Si bien el municipio se llama La Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero nadie, absolutamente nadie conoce dónde se encuentra el municipio así nada más de Isidoro Montes de Oca. Así la Fiscalía Guerrerense, dominada por militares enviados por la Federación, demuestra su completa ignorancia y confirma su absoluto desconocimiento del Estado. ¿Cuál municipio de Isidoro Montes de Oca? ¿Tú conoces el municipio de Isidoro Montes de Oca? ¿Tú conoces el municipio de Isidoro Montes de Oca? ¿Tú que me ves, conoces el municipio de Isidoro Montes de Oca? Bueno, nadie conoce ese municipio, que en la fiscalía lo confundieron con el municipio de La Unión. Ya nos vamos. Te invito a que sigas al pendiente de las noticias aquí en Cuadratín Guerrero y no olvides mantenerte siempre bien informado, minuto a minuto, en nuestra plataforma guerrero.cuadratin.com.mx. Yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos mañana y mientras tanto, danos like, comparte nuestro noticiero, pero sobre todo, síguenos en Cuadratín.